En 1988, en los Palacios y Villafranca, se celebra el primer concurso de chirigotas Maestro Cabrero. El concurso se celebró hasta 1999. Como su nombre indica, recogía solo la modalidad de chirigotas. En dicho concurso se decidió homenajear al célebre murguista José Reina Moreno el Cabrero. La organización estableció un primer premio cuantificado en 75.000 pesetas más placa y un segundo premio cuantificado en 30.000 pesetas más placa. Además, también se entregarían tres galardones más cifrados en 15.000 pesetas para la mejor letra, mejor popurrí y mejor vestuario. 9 eran las agrupaciones que confirmaron su participación en este concurso, pero solo concursaron 7, 3 locales y 4 foráneas. No compareció la chirigota de Cañada Rosal Los Escocíos de Escocia, ni la chirigota de Alcalá de Guadaira Viva Zapata. En la Plaza de España se concentraron las agrupaciones participantes, donde formaron un pasacalle hasta el Cine Las Vegas. El acto se inició con un pregón. Los pregoneros fueron José Vejines Bernal, el Mantenido, y Luis Miguel Murube Vejines, el Pepón. El orden de actuación se sorteó momentos antes de salir la primera chirigota al escenario. De modo excepcional y sin entrar en concurso, participó en aquella primera edición la murga local Los Condes del Siglo XX, que actuarían tras el pregón y antes del comienzo de la actuación de las chirigotas concursantes. La primera chirigota en participar en el concurso venía de la localidad de Los Molares, con letra y música de Antonio Rodríguez y la dirección de Gaspar Vázquez. Se llamaban Chirigota en Penitencia. Los Conejeros Furtivos de Sevilla, con letra de Mariano Gener Campos y la música y la dirección de Antonio Pérez Marsellet, el Cañailla. Y llegaba la primera chirigota local, Los Inspectores de Hacienda, con letra de José Rodríguez Durán y José Aral, música de Antonio Martín Calvo, obispa, dirección de Antonio Salmerón Báez. Seguiría otra chirigota local, Aventadores de Alegría, con letra y música de José Díaz Maestre, bajo la dirección de Antonio Esteves Parejo. Continuarían Los Tontos Más Tontos de Todos los Tontos, de Dos Hermanas, con letra y música de Juan Rivero Torrejón, y la dirección de José Carrasco Leal. Una chirigota infantil local también participó, Los Frescos del Barrio, con letra y música de José Díaz Maestre, y la dirección de José Antonio Calvo Ayala. Y cerraría este concurso Cuidado que venimos armados, de la localidad vecina de Las Cabezas de San Juan, con letra, música y dirección de Antonio Gago Sánchez. Y vino el fallo del jurado. Como primer premio, Los Inspectores de Hacienda. Segundo premio, Los Conejeros Furtivos. Premio a mejor popurrí, Los Tontos Más Tontos de Todos los Tontos. Premio a la mejor letra, Aventadores de Alegría. Premio al mejor tipo, Los Conejeros Furtivos. Dijo que iba a pagar la famosa Luna Poli, se quiso cachondear de todos los inventores. Llevando el tema de ti, porque me lo olvidaste. Por eso va a decir que hay que hacerle declaración. Y así hay que pagar, está todo controlado, donde va a pasar. Critica!